of the city and excavation around and under the most revered Muslim and Christian holy sites is no longer acceptable and must stop immediately in order to generate that conducive environment for launching serious and productive negotiations, which will culminate in Palestinian statehood, in the return of all Arab-occupied territories, and in guaranteeing Israel's security. This is what will bring about normal relations between Israel and 57 Arab and Muslim states in accordance with the Arab Peace Initiative. We discussed in detail the developments on the Palestinian scene, and I will wait for our friend Saeb Erekat to join this press conference, but we thanked Spain for its role in supporting the Palestinian Authority and underscored the centrality of the Spanish and the EU role and efforts in institutional capacity building. Regionally, we discussed, as the minister said, the picture with Iraq and also the recent developments. And by no means, and we leave it to last, because not to say that it is the least important, it is important, but between friends such as Spain and Jordan, the bilateral side is always taken for granted, but there is a lot of technical work and follow-up that needs to be done. But we have to build on the excellent relationship between the two royal families, between the two countries historically, and increase the level of cooperation in areas of trade, investment, energy, cultural exchange, among others. I expressed Jordan's appreciation for Spain's assistance and support to our development goals. We discussed ties between Jordan and the European Union, and I'd like to take this opportunity to thank Spain for its support for Jordan's request to have enhanced status with Europe, with the European Union, which we see as a two-way process that will serve both sides' strategic long-term interests in all fields. In closing, I would like to salute through the Minister, His Majesty King Juan Carlos, and commit to the friendship between the two countries under the leadership of our King, His Majesty King Abdullah II, and reiterate our commitment to enhance the framework of bilateral exchange and political consultation, as well as expanding cooperation within the Euromed framework. Thank you, Minister, for hosting me. It's a short visit, but I promise you to come back for longer. And please, you are always welcome to visit your second home in Jordan. Thank you. Thank you. Bueno, ¿tienes preguntas? By the way, Saeb wants to make a... Sí, yo tenía un par de preguntas para el ministro Moratinos. La primera pregunta es si después de la reunión que ha celebrado hoy con el presidente Abbas, si es usted optimista sobre la posibilidad de que se celebre esa entrevista de la que se habla entre el primer ministro Netanyahu y el propio presidente Abbas. Y la segunda pregunta de otro asunto sería, en cuanto a Honduras, ¿cuál va a ser al final el papel de Honduras en la negociación de los acuerdos entre Centroamérica y la Unión Europea? Hemos tenido con el presidente del Gobierno y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina un buen encuentro, como también con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, en el que también hay una esperanza, más que hablar de optimismo, hay una esperanza, hay un horizonte positivo y, sobre todo, un análisis objetivo de que existe la posibilidad, existe una nueva oportunidad. Y que esa oportunidad pasa por esta nueva dinámica que debe tener un momento, y ese momento en el que se está trabajando es que el presidente de los Estados Unidos pueda reunirse con el presidente Abbas y con el primer ministro Netanyahu y puedan, por lo tanto, iniciarse nuevas negociaciones, como también esperamos que puedan iniciarse nuevas negociaciones entre Siria e Israel, con la ayuda de Turquía, de otros actores, en definitiva, que todo el proceso de paz, que estoy de acuerdo con el ministro Jordano, tenemos que ir eliminando la palabra proceso, ir ya a negociaciones finales y, por lo tanto, a un punto final de acuerdo en lo que es esa paz deseada por tantos ciudadanos del mundo, pues podamos concluir. Y, por lo tanto, decirle que he encontrado a un presidente Abbas animado después de su congreso. Ha sido un congreso dentro de Fatah muy positivo para él y para lo que supone de renovación, de fortaleza, de liderazgo y también deseoso de iniciar esta nueva etapa y que pueda comenzar cuanto antes. Y en relación con Honduras, le agradezco la pregunta porque
Creo que la reunión de ayer que se celebró en Bruselas, una reunión importante, en donde las propuestas españolas fueron recogidas satisfactoriamente por todos los miembros de la Unión. Era una reunión que hacía balance de lo que eran las medidas que la Unión Europea había adoptado en relación con las autoridades de facto de Honduras y que se encaminaban, en coordinación con los principales actores internacionales, a mantener la presión internacional a las autoridades de facto de Honduras para que el orden constitucional y el regreso del presidente Zelaya pueda llevarse a cabo. Y, por lo tanto, les puedo decir que ayer hubo consenso y unanimidad por parte de los 27 en no solamente renovar y aprobar los acuerdos que se alcanzaron en el Comité Político y de Seguridad que se celebró en el mes de julio, el 31 de julio, del COPS, en donde ya se establecían la posibilidad de establecer unas limitaciones de entrada en territorio europeo y, por lo tanto, de España, de algunas personalidades cercanas y de las autoridades de facto de Honduras y, por lo tanto, unanimidad en mantener esa posición, pero además se abordó la posibilidad de ampliar esas sanciones o esas medidas de otro tipo. Y lo que se encargó de la presidencia sueca, como son medidas que tienen que ser aprobadas por los ministros de Asuntos Exteriores, y no tenemos reunión de ministros de Asuntos Exteriores hasta la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales del día 14, de que la presidencia sueca pudiese elaborar un documento con ese tipo de medidas. Por lo tanto, el mensaje a las autoridades de facto de Honduras es muy claro. Ayuden al presidente Arias a aplicar el plan Arias, que es el que apoya a la Unión Europea, el que apoya a España, con el retorno del presidente Zelaya. Si no ayudan para que el presidente Óscar Arias pueda alcanzar esa mediación, pues la Unión Europea, la comunidad internacional, lo ha hecho Estados Unidos, ha retirado la sección de visados para todos los hondureños. La Unión Europea, siguiendo los mismos pasos, la misma actitud, el mismo enfoque que hace la administración norteamericana, pues tomará medidas también de ejercer presión a las autoridades de facto. Por lo tanto, hemos tenido una posición muy clara y muy apoyada por la totalidad de la Unión Europea. Y luego quiero clarificar parte de su pregunta. Hubo una reunión de cancilleres del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana. Como saben ahora, el SICA está presidida por Costa Rica. Mantuve una conversación con el canciller de Costa Rica, el señor Bruno Estaña, y me comunicó de que en esa reunión del SICA estuvo presente la canciller legítima, Patricia Rodas, que es la canciller del presidente Zelaya. Y en esa reunión del SICA decidieron el SICA, los centroamericanos, mantener a Honduras, pero a la Honduras legítimo, no al ilegítimo, en la negociación con la Unión Europea. Y por lo tanto, la cuestión no es que si vamos a dejar Honduras con Honduras. La comunidad internacional, ni España, nadie tiene contra Honduras ni contra el pueblo hondureño. Nosotros lo que queremos es que haya una garantía de regreso al orden constitucional. Y podemos decir a los hondureños, a las autoridades de facto, que la Unión Europea, España, hará todo lo necesario para que el plan Arias se aplique. Y dentro del plan Arias habrá las garantías para que la comisión de verificación sea lo más firme y clara y contundente con todos los elementos que se concluyen en el plan Arias. Por lo tanto, lo que queremos es que haya acuerdo Centroamérica-Unión Europea y la buena noticia es que el SICA, con el apoyo de Honduras legítimo, de Patricia Rodas, pues pueda, lógicamente, apoyar las negociaciones que queremos que continúen entre la Unión Europea y el SICA y los centroamericanos. Esa es la posición. No es que van a negociar unos u otros, no. Lo que están negociando es precisamente, en este caso, el coordinador, la Secretaría Pro Tempore, la tiene Costa Rica y en nombre de los centroamericanos negocia Costa Rica.
Sí, ministro Bonatinos, quería saber si con el presidente Abbas